Continuamos disfrutando esta tarde y bueno, y es tiempo de hablar de salud, hablar de bienestar. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud siempre está atenta a las recomendaciones y nosotros tenemos que estar aún mucho más atentos. Venimos hablando hace varios días del tema del exceso de sodio en nuestras dietas. Por eso hoy nos visita una pediatra y nefróloga, porque pensamos siempre que nos tenemos que preocupar por los adultos. Pero ¿qué pasa cuando los menores, los niños, los bebés empiezan a consumir tan temprano la sal? Recibimos con mucho gusto a la doctora María Cristina Berocay. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y antes de empezar por ahí a ver cuánto consumimos de sal y cuánto es lo recomendado, me gustaría saber cuánto tiempo hace que funciona el Departamento de Nefrología aquí en Uruguay. Bueno, existe en el Hospital Pereira Rosell, debe hacer 30 años por lo menos, que existe un servicio de nefrología. Actualmente está a cargo de la doctora Anabela Rebori. Y también existe un servicio privado, CENIAT, el Servicio de Nefrología de Niños y Adolescentes, que se dedica al tratamiento de los niños con insuficiencia renal. Ha avanzado mucho Uruguay, por suerte, lo estábamos hablando hace un ratito nada más, que nosotros si pensamos ahora que hay un departamento de nefrología es porque hay muchos niños a lo largo de todo el país que están necesitando. Cuénteme qué es el síntoma principal que podrían estar atentos los papás o en casa o los cuidadores cuando empezamos a tener algún problema renal, bueno, con los menores. Los problemas son muy variados y las manifestaciones también, ¿verdad? En realidad los riñones tienen pocas formas de lenguaje. Una de ellas son modificaciones de la orina. En el color, de repente orina con sangre, orina con espuma, menos cantidad de lo que sería habitual, mucho más cantidad de lo que sería habitual. Niños que se hinchan, empiezan por tener la carita hinchada y después se les hincha el resto del cuerpo, por ejemplo, cuando tienen un síndrome nefrótico. Niños que tienen molestias, ardor, dolor, inconvenientes para orinar o fiebre cuando tienen una infección urinaria. Y, por ejemplo, en los bebés pequeños, las infecciones urinarias se manifiestan de forma muy variada. Simplemente puede ser un chiquito que deja de comer, un niño que tiene fiebre, un niño que baja de peso, o que se lo ve enfermo. Porque, claro, no tienen la posibilidad de manifestar algún tipo de molestias, ¿verdad? Otras son el dolor. Disculpe que la corte. Estaba pensando si esto es genético o si está vinculado directamente a ese exceso de sodio. Bueno, estas enfermedades que le he mencionado no están relacionadas con el exceso de sodio. El exceso de sodio no se relaciona con esto. Es un problema aparte. ¿Sí? Y el gran problema que tiene el sodio, lo habrán dicho los médicos de adultos que pasaron por acá, ¿verdad? Es la posibilidad de aumentar la presión arterial. Y la hipertensión arterial se lo llama el asesino silencioso, porque uno puede estar muchos años con esa enfermedad y no estar enterado de que la tiene. Y un buen día alguien hace un infarto o hace una parálisis, un accidente vascular, y se detecta que tenía una hipertensión. Y el problema es que la hipertensión, las raíces, pueden comenzar en la infancia. Y uno de los problemas es la cantidad de sal que comen los niños. Hay estudios múltiples hechos que muestran que los niños que comen poca sal tienen menos posibilidades de ser hipertensos de adultos y los niños que comen mucha sal tienen muchas más posibilidades de ser hipertensos. Usted es pediatra. Yo soy pediatra. ¿Qué es lo que le recomienda a las mamás? ¿En qué momento tenemos que empezar en ese agregado de sal en lo que estamos preparando en casa? Bueno, lo primero que hay que decir es que la sal agregada no es necesaria. Todo lo que comemos tiene sal. ¿Sí? La carne tiene sal, una lechuga tiene sal, el arroz tiene sal, los porotos tienen sal, todo tiene Desde sal. Desde el pan, porque hablábamos el día con pan, un cardiólogo. No solo el pan no solo tiene sal, tiene mucha sal, tiene bastante sal. ¿Sí? Pero todos los alimentos ya tienen sal incluida, de manera que no es necesario agregar sal, no la necesitamos. Es sencillamente un hábito. ¿Sí? Yo siempre me he preguntado por qué tenemos gusto por la sal.
Y hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que sencillamente nos acostumbramos de chiquitos a comer con sal. Bueno, pasa lo mismo con el tema del azúcar, ¿no? Claro. Porque los pediatras nos dicen, nada desde cuando estamos en esa primera etapa para el destete, le damos un chupete y ¿qué ponemos? Miel, algo dulce. Entonces, claro, después el bebé va a estar eligiendo las comidas con mucho azúcar o con mucha sal. Claro. Cuando están comiendo las papitas, todos los alimentos procesados que tenemos en casa que tienen mucha sal, ¿a dónde vamos después? A tomar cosas con mucho azúcar. Claro. Entonces ahí empezamos también con los problemas de obesidad, por ejemplo. Claro, si el exceso de sal también es una puerta abierta a la obesidad, por eso que usted menciona, ¿verdad? Porque la sal causa sed. En el organismo tiene que haber una cierta cantidad de sal que esté en relación con la cantidad de agua. Si comemos mucha sal, necesitamos tomar mucha agua. Y generalmente lo que se toma junto con los snacks son bebidas dulces, como usted bien dice. Estos espacios a veces nos quedan un poquito cortos, pero a mí me gustaría que usted nos diera algunas cifras, porque empezamos hablando de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué cantidad de sal deberíamos incluir en una dieta diaria, por ejemplo? Bueno, en los niños menores de un año no es aconsejable agregarles nada de sal, porque los riñones son los órganos que se encargan de que haya la cantidad justa que necesitamos en el organismo. Si hay demasiada sal, la eliminan, si hay demasiado poca, la guardan. Y los riñones de los niños tan chiquitos son inmaduros y no tienen esa capacidad. Entonces, si nosotros le damos abundante cantidad de sal, no tienen la capacidad de eliminarla como es debido. Además, como le digo, no la necesitan. Por eso en el primer año de vida los pediatras insistimos en que no se les dé sal a los niños. Si algún día se le da a probar alguna cosita, bueno, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero lo que importa es lo cotidiano. Bien, para el cierre la pregunta está cantada. Durante todo este mes estuvimos hablando del exceso de sodio que lo tenemos en la canilla, en nuestra casa. ¿Cuánto tiene que pasar para que le afecte a un niño o a un bebé? Porque ahora sabemos que en los hospitales también están dejando el agua sin sodio para poder preparar desde la leche. La mamadera, que se prepara, sí. La mamadera, exactamente. Y con esa vamos a ir cerrando. Bueno, la cantidad, en este momento estamos viviendo como una especie de crisis en nuestro país, ¿verdad? Y seguramente nunca se habló tanto de sodio como en este Exacto. momento. A personas normales que no tienen ninguna enfermedad, el beber agua con las cantidades de sal que estamos teniendo en este momento no le causan una enfermedad mayor. Pero hay situaciones, como los niños pequeños, los menores de 2 años, en los cuales la Sociedad de Pediatría aconseja tratar de darle agua embotellada, que no tomen esa cantidad de sal porque lo que le decía de la inmadurez renal. Y después hay niños que tienen, por ejemplo, una insuficiencia renal o que toman corticoides o que tienen cálculos renales, lo que llamamos una hipercalciuria, en los cuales la sal definitivamente les hace daño. Entonces, esos niños que tienen esas patologías no deben de tomar agua de la canilla. Deberían de tomar agua envasada en esas situaciones. Niños en diálisis, niños que están trasplantados, todos ellos no es deseable que consuman agua con sal. Doctora Verocay, ha sido un placer compartir con usted. Hay que hacerle caso a los profesionales. Les digo siempre que no estén buscando información. Vamos a ir directamente a las páginas que son más seguras. Así que la invitaremos en algún otro momento para seguir compartiendo, ¿le parece? Va a ser un placer. Le agradezco mucho la entrevista, muy amable. Y le agradezco en nombre del Comité de Nefrología de la Asociación Uruguaya de Pediatría. A ustedes por todo lo que hacen. Gracias. Nosotros seguimos, por supuesto, con más Día a Día.